Mireya Hidalgo, represento a Producciones Capricho. En esta nueva película, El Hombre Desconocido, mi personaje es de Mireya. Bueno, que sea de su agrado. Con esto me despido. Hasta la próxima. Hola, yo soy el indio Xalá, el curandero. Estar contento de hacer películas. Tú, público, ven, conocer al indio Xalá. Y aquí, el indio Xalá, tener que ir. Hola, amable público televidente. Mi nombre es Freddy Reyes. Mi personaje en esta película, El Hombre Desconocido, es el pastor. Es la persona que fue guiada por el Señor allá al lugar donde estaba aquella mujer sufriendo de males. Aquel hombre también que estaba fuera de la civilización, adorando dioses que no existen. Mi mensaje para ustedes en esta película es que recapaciten y busquen de Dios. Con estas pocas palabras me despido, esperando que sigan apoyando a Producciones Caprichos. Chao. Hola, mi querido público, mi nombre es Nelson Palacios Cabrera, escritor y director de obra cinematográfica. En esta nueva película, El Hombre Desconocido, mi personaje es de Pancho, hermano de Mireya. Bien, en esta película tenemos mensajes para la sociedad y el mundo, para que lo piensen, para que mediten, para que lo practiquen. Bien, mis queridos amigos televidentes, un mensaje rápidamente a mi gente, a la masa donde yo pertenezco. A los humildes, a los pobres, porque yo vengo de allá. A esa gente un abrazo así, de corazón. Los quiero mucho. Estaré siempre con ustedes hasta los últimos suspiros que Dios me regale.
tal? ¿Cómo estuvo el trabajo? Bien, ñaño. Estoy cansado. Ñaño, ¿sabes qué? Anda, descansa. Hasta que esté la comida, yo te llamo, ¿sí? Ñaño. Este va a ser gol. Allá, acá, allá, acá. Vamos a ver. No me he metido ni un gol. Yo llevo 5 y tú 1. ¿Y cuándo es que te vas a meter? Porque usted es chivera. Usted es chivera, ñaña. Este arco estaba aquí. Se lo movió. No, así no se juega. Aquí estaba. No, ñaña, escúchame, mira, aquí está la señal, mira, aquí está la señal. Yo lo puse ahí, ñaña, y usted me ha chicado, esa chivera. Entonces yo mejor me voy a la casa. Ñaña, ya venga, venga. Ya, escúchame, mira, ya, ni para tú ni para mí. Comimos ahí. ¿Ya? Verás que te voy a ganar. Igual, no me vas a meter ni un gol. Vamos a ver, vamos a ver. Yo te estoy ganando. Patea, patea, patea para acá. Despacio. Y ahora sí, este sí va a ser gol. Y es chilenita. Chilenita. Va, gol. ¡Gol, gol! Dale. Chúpate. Llevo 2, ¿verdad? Ya de aquí no vas a meter, jodido es que metes. Aquí te la quiero mejor, la quiero del mundo, para que tú lo veas. Espera, guarda bien la pelota, espera, déjame preparar. Espera. Ah, sí, vámonos a ver. ¡Ay! Oye, no está fe. No está, ¿eh? Pero tú sí que tienes che. Maño Pancho, yo sé que mañana tú cobras. Por favor, sácame al pueblo a comprar un lápiz de ceja que necesito. ¿Quién? Mira, no molestes, sí. Mira, la semana pasada te compré ese esmalte, esa acetona y otra cosa más. Por favor, déjame tomar café tranquilo, sí. Yo sé que me compraste esa falda, pantalón, los zapatos, pero solamente te pido una sola cosa. Por favor, cómprame, sí. Sí, ñañita. Claro, te voy a comprar, ñañita. Sí. Mira, y perdona, mamita, que me porte así, pero ñaña,
lo que yo dejo en casa es para tú. Y mira, yo no me he comprado nada, ya tengo 3 meses en la dieta, pero sin embargo usted sí se compró zapatos a mí. Tienes que entenderme, mamita, a mí también. Yo también necesito ropa, ñaña. Pero se lo va a comprar y lo va a llevar al cuerpo. Gracias, ñaña, te quiero mucho. Ya, ñañita, ya. Déjame tomar el café, ¿sí? Y perdóname, ¿sí?